corte de cabeza. Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más. Y este es el primer bugger match que hacemos en el canal. Partido de apuestas contra suscriptores. Y jugábamos el partido contra Álvaro Rodes, uno de mis primeros suscriptores. Nos estábamos jugando 15.000 monedas. Y como ya comenté en otro vídeo, no me gusta coger monedas de nadie. Así que si alguien quiere hacer algún partido de apuestas, la medida que hemos tomado es que ese beneficio que consiga, en caso de ganar, que en este caso serían 15.000 monedas, pues se abrirán un par de sobres con esos 15.000 moneditas y lo que toque se sorteará entre los suscriptores del canal. Así que bueno, pues por eso el título del vídeo, ¿no? Yo gano, vosotros ganáis. Y bueno, pues espero que los que tengáis PS4 pues queráis jugar algún partidito de apuestas. No hay un número en concreto, se pueden apostar 15.000, 10.000, 20.000, en relación a lo que se apueste. Pues en caso de que gane yo, se abrirán unos sobres y lo que salga pues se sorteará el valor del jugador. Así que nada, vamos a ver este primer bugger match. Y bueno, pues aquí veis el equipo un poco, la plantilla nuestra, que es una plantilla, una híbrida de una plantilla rusa con BBVA, con Miranda y Pepe de centrales, y él está utilizando una BBVA. Así que nada, chavales, vamos a seguir comentando este partidito, este primer bugger match. Pues aquí salía Álvaro a la contra, pero íbamos a robar ese balón. Aquí vemos a Doumbia que pues chetadísimo, Dani con ese pase por arriba de la defensa, y Doumbia con zurda que iba a poner ese 0-1 en el marcador. Nos ponemos por delante, minuto 32. Aquí lo vamos a ver repetido. Gran gol de Doumbia con la zurda. Siguiente jugada, ahí está Marc Bouzoufa, por si no lo habéis probado, un fenómeno. Ahí está recortando, engaña bien la defensa, se mete hacia adentro, va a tocar atrás y no perdona a Doumbia. 0-2, minuto 37. Se ponía muy muy de cara el partido, pero bueno, todavía quedaban muchos minutos por jugar. Ahí vemos el gol. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Pues aquí está esta jugada con Rodrigo. Álvaro, que se iba genial, le iba a pegar y al larguero. Madre mía, qué tirazo. 0-2 al descanso. Ahí vemos un tiro a 4. Mucha posesión para nosotros. Lo estábamos dominando bastante el partido. Con dos goles de Doumbia por ahora. Nos iba muy muy bien. Vamos a ver qué tal la segunda mitad. Y bueno, pues iba a empezar un poco con el balón también para nosotros, pero como siempre tenemos que liarla de alguna manera. Se la damos a Modric. Modric que se va de 1, se va de 2, se va de 3, perfecto, le pega y nada, balón para el portero. Siguiente jugada, vamos a ver, Ramírez que mete un gran balón para Fernández, le cae a Doumbia. Doumbia que se va perfecto, se va de 2, vamos a ver, portero también lo recorta y golazo. Golazo de Doumbia, que pone el 0-3, y partido que se ponía muy de cara para nosotros. Partido que teníamos muy de cara con este 0-3, pero bueno, todavía quedaban muchos minutos, minuto 60. Recordar que de acabar así abriríamos dos sobres y se sortearía si tocase algo importante. ¡Ojo que Benzema se va! ¡Madre mía, qué golazo acaba de marcar! Increíble Benzema. Vaya gol, se vuelve a meter Álvaro Rodes, se metía otra vez en el partido, minuto 61. Todavía podía ocurrir cualquier cosa. Y bueno, pues teníamos que volver a enchufarnos porque se ponía solo dos goles. Ahí está Dani haciendo una ruleta. Dani que se iba a marchar, se lo iba a hacer perfecto. Muy bien Dani, se la ponía Doumbia, nada, cortaba la defensa. Ojo que cae el rebote. Ahí está Doumbia, se marcha genial, bicicleta, rompe otra vez por dentro y qué golazo. Qué golazo de Doumbia. 1-4 y los 4 goles de Doumbia. Este jugador es increíble. Vaya golazo que acaba de marcar. 1-4 y esto ya está casi casi hecho. Pues nada chavales, minuto 66, balón para Álvaro de banda, que se precipita un poco. Vamos a ver si conseguimos robar. Ahí está Ramírez para Doumbia, saca el portero y nada. La verdad que el partido estaba ya
prácticamente hecho. Ahora hemos visto ahí que ya está 1 a 5. Pero bueno, detalle curioso, ahí va Casillas a botar la falta. Ojo, Casillas, qué golazo por la escuadra de Casillas de falta. Madre mía, Álvaro, que opta por tirar esa falta con Casillas al ver el partido perdido. Y la clava por toda la escuadra. Esto merece like, merece suscripción y merece de todo. Casillas, gol de falta, por favor, impresionante. Ahí vais a ver la repetición de zurda. Madre mía, o sea, increíble. Suscríbete, Casillas. O sea, ¿dónde has marcado tú un gol de falta de zurda? Enorme, Álvaro, sí señor, dando calidad al canal. Vaya golazo de falta de Casillas de... O sea, ¿qué, pero por la escuadra? Hace la estatua Begovic. Impresionante el gol de Iker. Ahí celebración ahí a tope. Y bueno, pues minuto 76 con 2-5. Fernández ve el hueco, se la deja Dumbia. Y Dumbia carrerita y... Fácil, fácil para Dumbia, que ponía el 2-6. Y bueno, el partido estaba ya desde hace un ratito prácticamente terminado. 2-6 y bueno, ya era esperar a que finalizara. Pues nada, con 2-6, minuto 80. Ojito que iba a tener ahí otra ocasión Álvaro. Vamos a ver, robaba genial James y vaya cañonazo. Se va por muy, muy, muy poquito. Ahí está el cañonazo con la derecha. Fijaos, por muy poco. Gran disparo. Y bueno, pues minuto 88, ya estaba el partido prácticamente terminado. ¡Ojo lo que hace Boussoufa! Increíble y... ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Gol de Dumbia, pero qué pase de Boussoufa. Y no sé si os habéis dado cuenta, 7 goles de Dumbia en este partido. 7 goles de Dumbia. O sea, es increíble lo que puede llegar a hacer este gran delantero. Probarlo, muy barato y buenísimo. Pues nada, chavales, ahí está, con esta última ocasión de Karim Benzema llegábamos al final, 2-7, 7 goles de Dumbia, 1 de Casillas de falta, increíble. Claudio Bravo, he dicho antes Begovic, Claudio Bravo se queda haciendo la estatua, y bueno, pues 2-7, 10 tiros a 10, en realidad no ha sido un partido tampoco de dominio absoluto, pero Dumbia es increíble, y vamos a verlo sobre eso. Bueno, ahí está Diego, que es el jugador que nos compraba Álvaro, ahí veis, por 15.000 moneditas, era lo que nos jugábamos, ¿vale? Si alguien se quiere jugar 20, 10 o lo que sea, pues se puede ver. Y bueno, pues vamos a abrir los dos sobres, sin trampa ni cartón, ahí veis el primero de 7.500, si toca algo se sorteará en el canal. Y bueno, pues vais a ver cómo el SIDA extremo inunda nuestras vidas. Inunda nuestras vidas lo que es el cáncer del sobre, lo que es la enfermedad mortal y absoluta, porque no sale absolutamente nada en el primero y en el segundo sale Thiago, que es medio cojo y no vale nada, y sale un tal entrenador de plata, Astorga, pero bueno, o sea, esto, chavales, es lo que suelen salir en mis sobres. Podéis ver los pack opening, que lo que sale es mierda encima caducada, es del mes pasado, no es mierda reciente ni mierda calentita, es del mes pasado, no del vigente. Así que nada, chavales, espero que alguien más quiera jugar Bagger Match, y si gano, recordar que esas ganancias serán destinadas a un pack opening, y ese pack opening, pues lo que toque, ¿vale? Siempre que sea algo que valga más de 10.000, se sorteará en el canal. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos. Un saludo muy grande, hasta luego, soy Ernest InGame, ya sabéis, podéis seguirme en Twitter, Ernest InGame. Así que un saludo, chavales, hasta luego, hasta otro vídeo, ¡nos vemos! ¡Nos vemos!